A grandes rasgos se puede entender que de forma media los grupos investigadores de la ETSEA captan del orden de 1 millón de euros por año de los proyectos nacionales competitivos, del orden de 1 millón de los internacionales y del orden de 1 millón de la prestación de servicios y de convenios. El señor Carlos del Álamo Jiménez es ingeniero de Montes por la Universidad Politécnica de Madrid, además es diplomado en SABE. Cuenta con una experiencia de prácticamente 40 años en el ejercicio profesional, siempre relacionado o en torno a temas relacionados, como decía, con el medio ambiente y el sector forestal. La ingeniería es una actividad, es verdad, que transforma el conocimiento en algo práctico, eso nos ha caracterizado siempre, pero para algunos autores el conocimiento, entre comillas, de la ingeniería es menos formal que el conocimiento de las ciencias. Desde luego, obviamente como director, agradecer la presencia de vosotros, de ustedes, de sus instituciones, colegios, obviamente estudiantes, colegas, ¿no? La verdad es que celebramos simbólicamente hoy este pequeño acto simple, decía, pero simbólico, el inicio de este nuevo periodo académico.